Yo no quería decir esto en tele, porque eso no es lo mío. Pero cuando le conté a tres amigos que ahora los smartphones prepago Tigo están a 999 bolas, las cosas se salieron de control. ¡Oh, my God! ¡999 un smartphone! Se lo whatsappé a mi hermana. Ella se lo dijo a mi mamá y se enteraron todos. ¡Las buenas noticias vuelan! En esta Navidad, smartphone prepago Tigo desde 999 lempiras y recibe gratis un giga de internet y un mes de Tigo Music. Y de regalo, 100 lempiras de Tigo Money. ¡Sé smart! ¡Sé Tigo! Regresamos a esta TV de Canal 11, la señal de la Nación. Bueno, yo los invito a usar los servicios celulares de Tigo, porque Tigo tiene una aplicación para todo lo que usted necesita para estar conectado con el mundo. Y ahora ya tiene 4G, LTE, que es la tecnología para que usted descargue videos con una velocidad increíble. Así que Tigo lo invita a que comparta con todo el mundo a través de las redes con Tigo, porque Tigo, el que tiene Tigo, está feliz. Yo estoy contento. Y sonríe. Sonrío, sí. Sonría, pues. Sonría. Allá. No, pero no sea hipócrita. No. Hipócritamente no. Este Sander, qué terrible, ¿verdad? La gente cuando nace chismosa y arruinada, no va. Pero ya están los invitados. ¿No? Ya están los invitados. Quiero saber. Bueno, ya aquí seguimos hablando con Aura y ahora ya se incorporó con nosotros Henry Anariba y la pequeña Aurita debutando en Extra TV, que ha aguantado, la vieran, ha jugado aquí todo el tiempo. Los papás estaban aburridos esperando la grabación y ella, ¡wow!, gritando por todos lados, ¿verdad? Es lo de ella, la Henry, verdad. Bienvenido a Extra TV. Me alegra verte aquí. Ahora con Aura, ¿verdad? Yo a Henry lo conozco hace muchos años. Era integrante del grupo Cuarto Nivel. Bueno, es un maestro de música también y todo. Y bueno, ustedes forman ahora un dúo que se llama Vinil. Vinil, sí. Así es. Y me encanta el Vinil. Se llama Vinil, exactamente. Es música de los 80s en inglés, exclusivamente. De esa gran época dorada, Miguel, que es sí, para no mí la mejor música. No me recuerdo que de esa época yo era. En mi época. Yo nací en esos años. Yo nací en esos años, sí, ¿verdad? Bueno, ustedes, qué bueno, porque generalmente las parejas así, en el mundo de la música hay muy pocas, ¿verdad? De personas que trabajan en la música, que se entienden bien y que están sintonizados principalmente. Claro, es que eso es una, creo que es fundamental a la hora de hacer música, porque si no, ¿qué es lo que le vamos a transmitir, ¿no?, a la gente? Entonces, encontramos ese punto medio, ese algo que nos encantaba mucho, que era la música de los 80, y cuando ya se disfruta algo, lo demás ya es por añadidura, lo disfrutamos todo, y por eso es que se mira todo eso, ¿verdad? Cuando usted escucha, cuando mira un video, se siente todo eso. ¿Cómo? Bueno, la pregunta aquí es cómo se conocieron, y eso es lo que queremos saber, ¿verdad? ¿Dónde se enamoraron? En un escenario. ¿Se vieron? Esa me gusta, ese Henry la vio. Yo creo que ahora él lo miraba en el escenario, Henry, ¿verdad? Sí, así fue. Yo soy de acá, de Tegucigalpa, y pues me fui para San Pedro por el proyecto del Cuarto Nivel. Y pues en la música también yo la miré y decía, qué rara, chavo. Sí, no, es que lo decía. Como de película. Y Sandra la miraba, esa mujer me va a pegar, dice. Toda malada, ahí, toda maleada, ahí, todas enojadas, pero cuando ya la conoces. ¿Cómo le llegaste, Henry? Le dijiste, hola. Y le dijo, hola, ya cambió. Eran los días mozos del BB Pink. Sí. Entonces fue, tenés BB. Dame tu PIN. La seguí en Twitter primero, le dije follow en Twitter y después, tenés PIN. Sí, claro que sí, ni me lo dio. Ella enojada conmigo. Hubo clic rapidito. Es que nos habíamos visto antes. Él generalmente no es así como que muy sociable. Esa es otra cuestión. Y estaba recogiendo todo, había terminado de tocar y yo estaba con, bueno, por una amiga que le mando saludos a mi amiga, que por ella fue, que sí, le estaba así, ay, qué bonito tu tatuaje. ¿La amiga o vos? No, la amiga. Mi amiga. Ay, qué entonces ofrecida. Ahí fue que yo miré y entonces ya después ella me decía, ay, no, pero si te pide el número, si te pide el PIN, dáselo, ¿oíste? Qué guapo, que no sé qué. Entonces fue por eso que yo. Te enganchaste porque el Henry es grandote y todo así. No, claro. Claro. Es que así es el prototipo. Era el estereotipo que, tuyo. Sí, así grandote. ¿Alguno fue fan? Bad Boys. Pues ella por ser figura pública, yo siempre la vi y decía, escucha, siempre esta charla que sale allá en ella el programa. Era la famosa. Y exactamente, ella fue la famosa y yo la seguí a ella y yo fui el que fui ahí. Ajá. Y ahorita ya está gritando, ¿quiere hablar ahí? ¿Quiere decir, mi amor? Bueno, ahí está el fruto de esta relación tan bonita que es. Me encanta porque ustedes se llevan muy bien, los he visto bien compenetrados. Son una pareja súper, ahora en estos tiempos, las parejas casi no se exponen y ustedes en las redes sociales los vemos con la niña ahora. Disfrutamos todo su embarazo cuando nació la pequeña ahorita. Le seguimos los pasos completamente. Es que disfruto bastante, fíjate, proyectar lo que hacemos.
cuando me hace cara chistosa y todo eso. Entonces, no, hay qué que bonito. Convertir, sí, porque sí. Como artista la gente cree que la persona no tiene sensibilidad. Así. Ese es claro, un gran ejemplo sí. De que pueden combinar una familia muy compenetrada y organizada con lo que trabajan, pues. Sí. No, a mí me encanta verlos de nuevo, porque como los dos estaban con grupos diferentes, sí. Yo ahora la conocí y realmente en esos premios extra que vino, con el cuarto nivel hace dos premios extra, y yo queriendo hablar con ella, pero como estos dundos que me ayudan y no me pudieron ayudar y yo andaba en el escenario. ¿Cómo te están diciendo? Sí, porque yo a la muchacha y a fulana de tal, llamámela para que venga a presentar premios. Y ahorita se me fue. Y yo, puchica, pero después yo era fan de ella en las redes sociales porque me encanta la gente como Aura, que es una guerrera. No, muchísimas gracias. Una mujer que le gusta lo que hace, de todo, y aparte profesional. Y yo siempre insisto que el artista tiene que ser profesional no, también. No, sí, así tiene que ser, porque después te pierden el respeto, por eso no tal vez esa chispa de admiración que te pueden tener se pierde cuando no sos serio. Entonces, por eso sí hay que mantener esa línea así bien bien dibujadita para no perder. Okay, quería preguntar, Henry, escribe, tú eres compositor, tenés pues, música y todo. La verdad, música ahorita no tenemos, pero sí estamos trabajando en lo inédito, que realmente es la idea de todo músico, tener hacer covers, pero tener lo propio. Y pues estamos trabajando en eso para poder darle a la gente también algo inédito de Aura Sasso. Y el nombre me encanta, yo sé que ustedes van a tener mucho éxito y es una banda pues de entretenimiento. ¿Dónde te conectas si la gente te quisiera contratar? Bueno, tenemos el teléfono que es el 3365-9250. Estamos a la disposición para recepciones, reuniones, cenas en su bar, pago en su restaurante. Pago anticipado, por favor, con depósito. Entienden que los artistas, porque sí, después vienen somos diciendo, serio. No, es que mira, la verdad la gente a veces es abusiva. Voy a hacer eso. No, porque la gente viene y te contrata. Ay, no me gustó cómo cantó, mire, no le puedo dar la mitad. No vale, ¿verdad? Sí, hemos pasado todos en algún momento de nuestras vidas ese tipo de situaciones con gente que nos contrata para actuaciones, para lo que sea, y la gente no me gustó, sí. No me gustó tal cosa, rebájeme por eso. El espectáculo no se puede. Entonces, se paga. Sí, porque ahorita le va a decir, deposíteme en tal cuenta, tal, sí. Entonces el 60% sí, porque y el resto al final igual, del show. Igual cuando uno le paga, no sé, a cualquier servicio que uno, a esas personas estudiaron, se prepararon, bueno, nosotros también nos preparamos, estudiamos, y entonces este es un producto que se los estamos entregando, entonces lo vale. Nos pueden encontrar también en Instagram como Vinil Honduras, en el Twitter y en el Facebook como Vinila HN, y a mí pues me pueden encontrar como Aura Sasso en Twitter, en Instagram. Aura Sasso con doble S. Sí, con doble S. Me encanta ese apellido, ¿de dónde salió? Es italiano. Es italiano, le encanta mucho el rigatone. A mí me encanta la comida italiana. Sí. Soy fanático de la lasaña, cannelloni, broccoli, todo lo que va ahí, todo lo one. Yo soy fan de Sofía Loren por eso, pues. Sí, porque dice que Sofía Loren es el producto de exportación más importante que ha surgido en Italia después del espagueti. ¿Quién bueno, lo comió? Puede ser. Es que el espagueti es una decime el espagueti bien hecho. Sí. Y si le echas una media libra de mantequilla con pan, un refresco, sí, no digo la marca porque no, con Enjoy me lo tomo. Y yo feliz. Sí, ahí todos felices, solo que después al... Corriendo, ¿no? Pero un domingo vale la pena comerse media libra de espagueti. Y bien comido estamos. Y vienen ricos ahora con vitaminado y toda la cuestión y todo. No, bueno, algo más que nos quieran contar, porque los vamos a dar descansar, porque ahorita ya está medio desesperada, sí. ¿Verdad? Y lo vamos a descansar un ratito, pero algo más que nos quieran contar. Bueno, aquí Tegucigalpa ya es el mercado que descubriste. Sí. ¿Cómo ves el mercado para tu carrera? No, claro, aquí estamos ya un poquito mejor ubicados, porque aquí, como te comentábamos, se mueve más la farándula. Y para lo que nosotros hacemos, por ejemplo, música, y en mi caso que soy, pues, comunicadora, licenciada en comunicación y publicidad, y que soy súper apasionada de los medios, me gusta mucho la tele, me gusta la radio, entonces creo que Tegucigalpa es el lugar indicado para darnos a conocer y para desenvolvernos más. O sea, lo tendremos acá, perfecto. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Extra TV. Tenemos el objetivo. Entonces sigamos con otro plan. Plan 3, Super Piña. Pondremos a la piña en la onda impulsadora y será lanzada a una velocidad suficiente para entrar en la lata. ¿Ah? Esto me recuerda al juego de los pajaritos volando. Shh, cállate, nadie se dio cuenta. Continuemos, piña, a tu posición. Vera, ángulo listo. Listo. Disparen. Piña adentro. La
las frutas hicieron lo imposible para entrar dentro de la lata del nuevo Nectar Enjoy. Nectar Enjoy, el lado más puro y divertido de las frutas.